Hola a todos, bienvenidos a mi canal Irenita Arts. Estoy aquí para mostrarles cómo hice estos tres lapiceros. Vamos a necesitar un vaso, lapicero, foamy moldeable y algún poco de pintura acrílica, la que ya tienes en tu casa. Vamos a tomar un poco de foamy moldeable rosa, lo vamos a hacer un pequeño círculo y con la ayuda de un instrumento con punta vamos a hacer un hoyo para introducir el lapicero. Después de eso vamos a tomar dos bolitas de foamy rosa, igual pequeñitas del mismo tamaño, y las vamos a poner a los lados de la bola más grande para simular los bracitos del Kirby. Vamos a utilizar para sus piecitos foamy moldeable rojo, igual dos bolitas como los brazos, solamente que esta vez las vamos a pegar en los pies. Para las chapitas vamos a utilizar foamy moldeable rosa y rojo, más rosa que rojo, y las vamos a pegar ahí donde están viendo. Después de eso, para la boquita vamos a utilizar la misma mezcla que ya teníamos, pero las vamos a poner un poquito más de rojo y la vamos a utilizar para la boquita con ayuda de algún instrumento que tengas para ir dándole forma. Es una boca muy pequeña. La ventaja del foamy es que es fácil de modelar. Entonces ahí está, como pueden ver, ya la puse. Y ahora con el foamy rosita vamos a hacer la lengüita, una bolita más pequeña, y la vamos a poner en medio y ya está. Con dos bolitas de foamy moldeable negro, vamos a hacer sus ojitos y lo vamos a pegar ahí donde están viendo, sobre las chapitas. Ahora con un poco de foamy moldeable blanco, mucho más pequeño, vamos a hacer dos bolitas y las vamos a pegar en la parte de arriba de los ojos para simular sus brillitos. Ahí se está viendo. Vamos a tratar de aplanarlo para que no se vea tan saltón. Ahora con un poco de pintura azul vamos a poner la parte debajo de los ojitos y ya está terminado nuestro Kirby. Fue muy sencillo, como pueden ver, y fácil. Ahora vamos a hacer el Totoro. Este color de gris lo hice con blanco y negro, foamy moldeable blanco y negro. Y pues como pueden ver, hay que hacer una forma ahí como más de huevito. La ventaja de los lapiceros con foamy moldeable es que no pesan, a diferencia de los de porcelana fría, y es mucho más fácil escribir con ellos. Entonces vamos a hacer las orejitas, ahí como pueden ver, se hace la punta en cada uno de los extremos y luego se aplana la orejita. Lo pegamos, ahí como ven, más o menos, acomodas. Con un poco de blanco y beige, igual de foamy moldeable, vamos a hacer el color que tiene en su pancita. Para mezclar colores en el foamy moldeable sí hay que pasar un buen rato mezclando. Entonces tomas una bolita y la empiezas a aplanar, sobre todo de las orillas, para que no quede igual muy saltona. Y lo vamos a poner en la panza. Recuerda que una vez que unes las piezas con foamy moldeable es muy difícil despegarlas, así que trata de checar muy bien dónde las vas a poner, porque como el foamy moldeable se pega por sí solo, entonces es difícil despegarlas, sobre todo si son de diferentes colores, porque se ve la diferencia. Ahí estamos utilizando un poquito más de gris para hacer la textura que tiene su pancita. Yo solamente le puse 3, tiene más, pero en esta ocasión solamente quise ponerle 3 para que se viera más lindo. Ahora con un poco de foamy moldeable negro vamos a hacer los ojitos, dos bolitas pequeñas. Las vamos a hacer y las vamos a poner arriba de la pancita. Para la nariz necesitarás una bolita igual de foamy negro, pero más chiquita que los ojos.
Para terminarlo y darle un efecto más lindo, solamente es necesario utilizar un poco de pintura acrílica rosada para hacer unas chapitas, o las puedes hacer también con foam moldeable. Ahí se está viendo. Uy, está muy hermoso. Y listo, así de fácil y rápido puedes tener un Totoro con foam moldeable. Ahora vamos a hacer el que a mí me pareció más fácil de todos y más sencillo, pero que aún así es muy lindo, el onigiri, una comida japonesa de arroz y que tiene alga nori. Ahora sí, hacemos una forma un poquito más triangular con foam moldeable blanco y vamos a utilizar, yo tengo sombras de ojos, pero puedes utilizar también gises pastel de rosita para darle un poco de ternura con unas chapitas, y ya después solamente es cuestión de tomar un poco de foamy negro, lo vas a aplanar muy bien y lo vas a recortar para que quede como un rectángulo. Después de eso lo vas a poner a un lado y al otro lado del foamy blanco para hacer la imagen del taquito onigiri. Taquito, no es un taquito, no sé por qué dije taquito. Y vamos a poner dos bolitas negras para simular los ojitos. Ahí está, un ojito y otro ojito. Y con un poco de pintura acrílica negra le hice la boquita porque no pude con foamy moldearle. Y listo, ahí tenemos nuestro onigiri. Como pueden ver, fueron videos muy sencillos. Si les gustaron, les invito a que le den un like y que se suscriban. Nos vemos hasta la próxima.